Aquí venían los barcos por el río Magdalena y transportaban el mejor tabaco a nivel nacional y mundial. Prácticamente aquí ya hablaba de la tabacalera, era de la parte de la casa inglesa que estaba allá, una parte de eso. Usted iba y miraba esa casa que usted vio, esas guaguas paradas allá, era una de las casas más hermosas a nivel casi nacional, mundial. Un lindo barcón, una casa bonita. En la casa inglesa, trabajé de factoría, de ropería, pero cuando eso se acabó, que se vino un derrumbe por ahí en la guerrilla, que fue cuando vino Rojas Espinilla, ya eso estaba muy adelantado. Alcancé a conocer esas señoras que en sus casitas tenían una mesita, unas cortadorcitas y hacían su tabaco con sus propias manos, manualmente. Se cayó factoría, se cayó la casa inglesa, todo lo que es antigüedad, las columnas. Y sería bonito que eso volviera otra vez.